de Belgrano prohibía que los soldados jueguen o agarren o se distraigan con la naranja, y eso está plasmado en escritos, manuscritos de la época. Ajá. Es decir, todos los días había una rutina de trabajo que implicaba, por ejemplo, practicar la puntería. No sé si vos te acordás, ensayar con sandías el tema de lo exacto de la puntería, caballería, soldado. No, porque hablamos que son tres años de que el ejército está medio inactivo, está en reserva. Claro, completamente. Había que hacer algo para evitar la indisciplina. ¿Por qué lo de los naranjos? ¿Qué? Se supone que los soldados jugaban con los naranjos. Claro, eso nos causa, como vos decís, sorpresa, simpatía. Y hasta si vos querés cierto lugar a la crítica belgraniana, es un personaje que nosotros amamos como tucumano y como argentino. Pero es muy conocido el tema de la excesiva disciplina o del rigor que se plasmaba en el control específico, como te digo, los naranjos, un excelente ejemplo que aparece en la fuente, pero también, por ejemplo, de la vestimenta. El poncho era algo que no le gustaba. A nosotros nos gusta el poncho y una prenda bastante efectiva a nivel calórico, a nivel de la capacidad de ir al Alto Perú, a distintos lugares, digamos, y poder protegerse corporalmente. Belgrano no era muy amigo del poncho. Desde el 16 en adelante, él es capitán, le dan cargos que tienen que ver con lo político también. Claro. Es decir, él convive en una ciudad y eso le va a generar alguna fricción, incluso, por ejemplo, con los gobernadores tucumanos. Exacto. Porque es una figura que tiene, digamos, la frontera entre lo militar y lo político no estaba muy clara. Claro. Entonces, de alguna manera, él tenía una figura, una autoridad, digamos, que implicaba cuestiones políticas. De ahí es donde las preocupaciones de él abarcan cuestiones que tienen que ver con la educación, con la política, con la conducta social, lo que te digo, ¿no? El control también, por ejemplo, sobre las pulperías, sobre la opinión. Sí. Los soldados no podían ir a andar emborrachándose en una pulpería, no podían vincularse con el bello sexo, digamos, para decir una fórmula decimonónica antigua del siglo XIX. ¿Así lo decía él o no? No recuerdo si está la fórmula del bello sexo, pero es la que suele aparecer en la fuente. Es decir, si controla el vínculo de los soldados con las mujeres. Julio I se pierde un dato importante, que es que aquí también, en esta casa belgraniana, hay soldados y oficiales que vienen a arrestarlo a Belgrano finalmente, y que al final de su periodo, Belgrano tiene cierto desencuentro con el pueblo de Tucumán, claro, que no está mal que nosotros lo admitamos. Es decir, así claro, como Belgrano es muy bien recibido aquí y tiene un vínculo con Tucumán que se remonta a 1812, es decir, claro, él logra el apoyo a la batalla de Tucumán, que decíamos, es decir, logra un gran apoyo de gauchos, de chinas, y del paisanaje tucumano y de las familias tradicionales, si vos querés, y en el 16, al 19 o al 1820 tiene un gran vínculo, eso no quita cierto nivel de conflicto, claro, que no está mal que como tucumano claro, lo reconozcamos. Y bueno, otra de las cosas que se habla es de la relación amorosa que tuvo, la supuesta relación amorosa que tuvo Belgrano en Tucumán. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, a ver, todo lo que se sabe es en realidad por dichos y cuestiones, porque no hay nada certificado, porque era la vida privada, ¿no? Pero sí, Belgrano fue un hombre que despertó suspiros por doquier. Sí, era muy codiciado, tuvo una novia muy importante en Buenos Aires, que era María Josefa Ezcurra. Y cuando viene a Tucumán en 1816, después de la declaración de independencia, se cuenta que conoció a María Dolores Elguero, que era una jovencita de una de las familias más importantes de acá de Tucumán, con quien se enamoró, de quien se enamoró perdidamente, y tuvo un romance bastante clandestino, si se quiere, porque bueno, era un hombre mayor, ella era muy jovencita. Con ella tuvo una hija que se llamó Manuela Mónica. Y cuentan que Manuela Mónica iba de visita a la casa donde vivió Belgrano mientras estuvo acá en Tucumán hasta 1820, que luego se va a Buenos Aires, donde finalmente fallece, y que la hacían pasar como una persona más de la gente de Tucumán, que pasaba a verlo y que la llevaban para que lo conociera y que lo visitaba asiduamente, la llevaban a la niña para que lo conociera. Pero eso, bueno, son, como te decía, son dichos, porque no está certificado efectivamente que eso haya sido de esa manera.